Durante la segunda campaña de donación de árboles llevada a cabo por la Fundación Sembrando Agua, la asistencia de personas fue alta. En esta oportunidad esperaban donar 8.000 árboles y durante la jornada de donación se entregaron todas las especies. La idea era una meta más cantidad de árboles, ¿verdad? Nosotros nos tenemos proyectado más bien más, pero creo que por este año nos quedamos así porque ya se nos ha cogido un poquito tardío, ya estamos julio casi al final. Viene agosto con las canículas, un poco seco, entonces queremos que realmente los arbolitos crezcan. Entonces, si ponemos a repartir muy a destiempo, nosotros mismos somos culpables de que no den el fruto que requerimos. Los vecinos, quienes llegaron por sus árboles, afirman que esta es una oportunidad para cuidar el ambiente y sobre todo a las nacientes. Pues me interesa para sembrarle a las aguas, cerca de las aguas y para las cercas. ¿Cómo se enteró? No recuerdo ahorita cómo es que yo me di cuenta, el año pasado también, yo estaba llevando ya. ¿Qué le parece que hagan ese tipo de donaciones? Muy bueno, porque es importante para proteger aguas, para muchas cosas, maderables, todo eso, sembrar. Hacer conciencia también en la población. Correcto. Bueno, porque yo tengo una propiedad que tiene bastantes aguas y me gusta cuidar las nacientes. ¿Y cuántos arbolitos se está llevando? 100. ¿De qué especies? De todas las especies. ¿La primera vez que viene o ya en otras ocasiones? No, la primera vez. ¿Y qué le parece? Muy, muy bueno, demasiado bueno. Creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Para esta campaña la fundación recibió muchas solicitudes que al final se materializaron en esta entrega. Mucho, o sea, realmente ayer estábamos viendo desde UPIAP que más bien ayer y antier habían llegado casi 100 solicitudes de árboles. Y aquí cabe destacar lo importante, hay gente que pide 50 árboles, 20 árboles, 100 árboles, entonces no es que quieren una gran cantidad de árboles, sino es mucha gente queriendo sembrar árboles, porque si es una persona que nos solicita 2.000 árboles, vemos que es una persona nada más, pero vemos que la comunidad realmente se ha involucrado en el programa. Durante la primera campaña de este año se entregaron 5.000 árboles y ya con esa segunda suman 13.000 árboles.